Entre letras y otras pasiones. Un programa dirigido y conducido por la escritora y autora poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio. Seduciendo tus sentidos. Hola, seas bienvenido o bienvenida a este tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán y estoy muy contenta el día de hoy de compartir contigo una emisión más en este programa de literatura, en donde la magia nos envuelve con historias fascinantes y con personajes fascinantes también, que nos hacen irnos de viaje y ponernos en escenarios muy, muy distintos. En tan solo un momento. Estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión Yuez, seduciendo tus sentidos. El día de hoy te va a encantar. Te va a encantar como a mí, porque te traigo a una escritora maravillosa que se llama Rosa Montero. Y si no la conoces, ahora la vas a conocer. Y te recomiendo que la busques, porque tiene muchas publicaciones que son realmente bellas y súper entretenidas. Hoy traigo para ti, nosotras, historias de mujeres y algo más. A lo largo de la historia se han escrito muchas biografías y se ha hablado de mujeres que han marcado una diferencia, que se han hecho visibles en la sociedad y que nos han dado voz a muchas de las que tal vez no hemos tenido esa voz tan popular como la han tenido ellas. Rosa Montero me parece una mujer que llega directamente a las emociones de sus lectores. Y con este libro, créanme que es una visión muy, muy interesante. Y aparte, les va a encantar el programa. Porque además de compartir un poco de lo que dice Rosa Montero de su libro y de las mujeres, vamos a leer a Frida Kahlo, ¿sí? Lo que escribe Rosa Montero, porque en este libro de Nosotras, Historias de Mujeres, habla de diferentes mujeres que han tenido papeles que han destacado y de alguna manera se han hecho populares y han sido visibles en diferentes ámbitos de la sociedad de muchos países. Y yo elegí para compartir contigo el día de hoy a Frida Kahlo. ¿Por qué Frida? Porque Frida es mexicana como yo, porque Frida es una mujer reconocida a nivel mundial por su arte, por su franqueza, por esta desfachatez e insolencia con la que se llevaba de tú a tú con la vida. Y claro, también hay tantas biografías tan interesantes que escribió en este libro Rosa Montero, que en el próximo programa te voy a traer otra entrega de este mismo libro para que no te lo pierdas. Pero, ¿de qué va? Nosotras, historias de mujeres y algo más de Rosa Montero. La vida invisible. Desde hace un par de siglos, los humanos hemos empezado a cuestionarnos por qué las sociedades diferenciaban de tal modo a hombres y a mujeres en cuanto a jerarquía y a funciones. Alguna hembra especialmente intrépida ya se había planteado esas preguntas antes, como por ejemplo la francesa Christy de Pizan, que escribió en el año de 1405 La ciudad de las damas. Pero tuvieron que llegar el positivismo y la muerte definitiva de los dioses para que los habitantes del mundo occidental desdeñaran la inmutabilidad del orden natural y comenzaran a preguntarse masivamente el porqué de las cosas. Curiosidad intelectual que por fuerza hubo de incluir, pese a la resistencia presentada por muchos y muchas, y los numerosos porqués relativos a la condición de la mujer, distinta, distante, subyugada. Y en realidad aún no hay una respuesta clara a esas preguntas.
cómo se establecieron las jerarquías, cuándo pasó, siempre fue así. Se han dado muchas teorías, ninguna de ellas suficientemente demostrada, que hablan de una primera etapa del matriarcado en la humanidad, de grandes diosas omnipotentes como la diosa blanca mediterránea que describe el autor Robert Graves, o tal vez no fuera una etapa de matriarcado, sino simplemente una igualdad social entre los sexos con dominios específicos para unas y para otros. La mujer paría, tenía los hijos, y esa asombrosa capacidad debió hacerla muy poderosa. Las Venus de la fertilidad que nos han llegado desde la prehistoria, gorda, oronda, hablan de poder, así como las múltiples figuras femeninas posteriores, fuertes diosas de piedra del Neolítico. Es toda una historia. La manera en que se ha tratado a la mujer y el lugar que se le ha dado. A veces ha sido de lo más omnipotente y a veces ha sido de lo más despreciable. Rosa Montero nos cuenta un poco desde la época de la prehistoria las funciones que podía ejercer una mujer y cómo a lo largo del tiempo viene esta liberación. Recordemos que otra mujer famosísima fue Eva. Eva pierde a Adán y a toda la humanidad por dejarse tentar por la serpiente. O al igual lo hace Pandora, la primera mujer, según la mitología griega, creada por Zeus para castigar a los hombres. El dios da a Pandora una ánfora llena de desgracias. Es una jarra que la mujer destapa, movida por su irrefrenable curiosidad femenina, liberando así todos los males. Y bueno, todos esos son cuentos en donde se presentan a la mujer como un ser débil, una tonta, una mujer, un ser humano carente de juicio. Pero por otro lado, también en esos cuentos se nota que hay inteligencia en cierto aspecto y sobre todo atrevimiento. Entonces, tenemos muchos ejemplos que nos dan el cómo ha sido tratada la mujer y por qué no ha destacado en todo este tiempo, siendo que hay muchas, muchísimas mujeres que son dignas de presumir y de dar fuerza a otras mujeres como un ejemplo. Y Rosa Montero dice que, hijos como somos todavía de las ideas de la perfectibilidad y el progreso de los siglos XVIII y XIX, tendemos a creer que la sociedad que hoy vivimos es en todo mejor que la de ayer, pero peor que la de mañana, como si las cosas se arreglaran con el tiempo. Una falsedad, por otra parte, tan obvia que no merece la pena discutirla. Y así en el caso de la mujer solemos pensar que se ha ido poco a poco conquistando la igualdad hasta llegar al máximo de hoy. Lo cual, por supuesto que no es del todo cierto. Porque la situación de la mujer occidental parece ser hoy mejor que nunca. Pero el trayecto, el camino no ha sido lineal. Ha habido momentos de más libertad, seguidos por épocas en donde hay una reacción y una represión. Y hay muchísimas estadísticas, y hasta por usar los anticonceptivos. También para la mujer es así como casi pecado en algún momento haber usado anticonceptivos o acceder a tomar algo para los dolores de parto, el que las mujeres no pudieran estudiar. Y aunque ningún miembro de la raza humana posee verdaderos derechos, o bien todos tenemos los mismos, aquel que vota en contra de los derechos de otro, cualquiera que sea su religión, su color, su sexo, está de ese modo abjurando a los suyos. Fíjense cuántos siglos ha llevado que a mediados del siglo XIX se creó la cuestión de la mujer. Digamos que fue entendida como un problema social
y esto fue después de la Revolución Industrial, que había acabado con una familia tradicional como modelo. Antes las amas de casa estaban supeditadas al varón, pero hacían muchas cosas cotidianas, hacían conservas, salaban pescados, confeccionaban la ropa, fabricaban velas, jabones, zapatos, hierbas, cuidaban de toda la familia. Pero luego todas esas cosas se fueron comprando en la tienda. Y cada vez había menos huertas, menos animales, y entonces ya la salud pasó a ser de dominio de los médicos, y entonces la mujer se quedó sin un lugar propio en el mundo. Imagínense que le quitaron su chamba. Luego, a los hombres se les ocurrió que la mujer pues tenía como un poder de intuición y percepción un poquito más desarrollado que los hombres. Y digamos que casi casi al estudio de Darwin, pero ha sido de lo más poco valorada y muy, muy poco ventajoso. Pero bueno, con todo eso, digamos que lo más asombroso es comprobar que siempre ha habido mujeres capaces de sobreponerse a las más penosas circunstancias. Mujeres creadoras, guerreras, aventureras, políticas, científicas, que han tenido la habilidad y el coraje de escaparse, quién sabe cómo, de destinos tan chiquititos como lo puede ser una tumba. Y claro, no fueron así como que muchísimas, fueron a lo mejor poquitas a comparación con la gran masa de hembras anónimas sometidas a los límites que el mundo les impuso, pero fueron sin lugar a dudas muchísimas más que en este libro reconoce Rosa Montero. Y es que, como dice la escritora italiana Darsa Mariani, las mujeres cuando mueren lo hacen para siempre sometidas al doble fin de la carne y del olvido. Los historiadores dicen que las obras de las mujeres han pasado raramente a través del tiempo. Pero bueno, esta amnesia sexista ya está pasando, ya está cambiando y ya se empieza a ver un poquito más de luz en que haya una mayor consideración y reconocimiento. ¿Y por qué solo mujeres en estas biografías el día de hoy de Rosa Montero? Bueno, dice que leyendo biografías y diarios de mujeres, una descubre perspectivas sociales insospechadas, como si la vida real, la vida de cada día, compuesta por hombres y mujeres de carne y hueso, hubiera ido por derroteros distintos de la vida oficial, recogida con todos los prejuicios. Y digamos, tomemos por ejemplo el tema del amor de la mujer mayor con un hombre joven. Se diría que esa relación, considerada durante mucho tiempo como un hecho extravagante y escandalosa, ha sido hasta ahora una completa excepción a la normalidad. Y sin embargo, no hay como ponerse a bucear en las vidas de las antepasadas para descubrir una asombrosa abundancia de situaciones de ese tipo, que no son nuevas, por supuesto, que ahora se le dice que tienen su colágeno. Yo tengo una amiga que así dice, que su novio es más joven que ella y dice que es su colágeno. Realmente yo nunca podría tener un colágeno, pero bueno, el gusto se rompe en géneros. ¿Y qué te parece si nos vamos directo a la biografía de Frida Kahlo en este libro de Rosa Montero que se llama Nosotras, historias de mujeres y algo más? Frida Kahlo. El mundo es una cama. No solemos prestar la debida atención al importante papel que la cama juega en nuestras vidas. Nacemos en una cama y morimos en otra, y la mitad de nuestra existencia transcurre dentro de ella. La cama cobija nuestras enfermedades, es el nido de nuestros sueños, el campo de batalla del amor. En nuestro espacio más íntimo, la guarida primordial del animal que llevamos dentro. Para Frida Kahlo, la pintora mexicana, esposa del muralista Diego Rivera, la cama era todo eso y mucho más. Refugio, potro de tortura, altar sagrado. Pero Frida, por supuesto, era un animal herido. Esa herida perpetua, ese cuerpo aterradoramente lacerado, a menudo tan débil que solo en la cama se sostenía, se convirtió en el protagonista absoluto de su vida y de su obra. Frida murió el 13 de julio de 1954, una semana después de cumplir 47 años.
Meses más tarde, Diego Rivera convirtió la casa de su mujer en un museo que todavía hoy puede visitarse. Ahí está la cama en la que Frida murió y en la que pudo haber nacido. Esa bella casa azul de Coyoacán había sido el hogar de su infancia. Un gran lecho con 4 postes y baldaquino. Hay fotos de esa cama de cuando Frida la habitaba en sus últimos años. Entonces la cabecera estaba cubierta por fotos de sus seres queridos y coronada por un friso de honor con sus grandísimos héroes, que eran Stalin, Marx, Engels y Mao. Ocupaban el lugar de las estampas religiosas. Para ella terminaron siendo una especie de dioses. Del dosel pendía además un esqueleto de cartón, recordatorio irónico de esa muerte que siempre la rondaba. Y en el cielo raso de baldaquín había, y aún hay, el espejo en el que se contemplaba para pintar sus famosas e inquietantes autorretratos. Frida Kahlo es una artista de escasa producción. Apenas 200 cuadros en toda su vida, y la mayoría reproducen su propia figura. Hay muchos bustos de mirada ataladradora y lienzos temáticos en donde aparece de cuerpo entero, con las carnes desgarradas en un charco de sangre, con la espalda abierta. Me pinto a mí misma porque estoy a menudo sola y porque soy el tema que mejor conozco, solía decir. Con ese enternecedor afán que tenemos los humanos de retocar nuestras biografías para darle una apariencia de orden al absoluto caos de la existencia, Frida siempre sostuvo que había empezado a pintar por aburrimiento a los 18 años, a raíz del horrendo accidente que le machacó la pierna, le rompió la espalda y le perforó el vientre. Durante la larguísima convalecencia, su madre colocó un espejo en la cama y ella habría comenzado así a usarse de modelo. Pero no, existe un autorretrato de un par de años antes del accidente, un cuadro juvenil y burdo, pero reconocible, con la misma postura, de la misma mirada. De manera que pintaba y se pintaba con anterioridad a sus destrozos físicos. No es este el único detalle biográfico que Frida manipula. Se aplicó en construirse a sí misma como personaje con una imaginación desbordante y una fuerza de voluntad superlativa. Y así toda su vida dijo que había nacido en 1910, que fue cuando estalló la famosa Revolución Mexicana de Zapata y Pancho Villa, un romántico y trágico conflicto, hubo más de 1 millón de muertos, que sacudió a la vieja oligarquía del país y consagró el indigenismo. Frida se consideraba hija de la revolución, pero en realidad había nacido en 1907. Su padre era un fotógrafo judío de origen húngaro y su madre era medio india. Con todo, la vida de Frida Kahlo abunda en misteriosas coincidencias y parece estar extrañamente predestinada. Por ejemplo, tuvo un temprano encuentro con el daño físico a los 6 años de edad cuando enfermó de poliomielitis. Recuerdo un dolor insoportable en la pierna derecha, decía. Ya entonces se metió en la cama durante 9 meses, un parto hacia la invalidez, digamos. En ese lecho omnipresente que iba a ser el centro de su vida, el barquito solitario y doliente, esas sábanas y velas sudadas por la fiebre, mojadas por la sangre y por las lágrimas, en donde ella iba a navegar hasta el fin de sus días. Náufraga de la existencia y el sufrimiento, de aquella polio le quedó la pierna derecha más delgada y una cojera leve, como de pájaro. A los 18 años iba en un autobús a la escuela, porque ella quería estudiar medicina, cuando un tranvía les embistió. Fue un accidente grave, con varios muertos, y según los testigos presenciales, fue un accidente extraño, lento, casi sin ruido, con el tranvía triturando el costado del autobús de manera imparable, pero poco a poco, con la plasticidad de las pesadillas. Frida apareció desnuda entre los hierros. El pasamanos la había empalado. La barra entró por un costado y salió por la vagina. Un bote de pintura que alguien llevaba se había derramado sobre ella y estaba recubierta de purpurina dorada. Era como una estatua de dolor en carne, sangre y oro. Incluso su accidente, en fin, parece un mal sueño, como contagiado del mundo onírico de la cama, ese mundo onírico que llena también sus cuadros de extraños y poderosos símbolos.
La colisión le partió la columna por tres sitios, le rompió la cabeza del fémur y las costillas, le fracturó 3 veces la pelvis y 11 veces las piernas y le aplastó por completo el pie derecho, o sea, el pie malo de la polio. Cuando supo del estado de su hija, la madre se quedó muda de la impresión y no pudo ir a verle en un mes. El padre, que era epiléptico, enfermó y no apareció por el hospital hasta los 20 días. Frida estaba sola, muy sola. Un cuerpo desbaratado frente a un sufrimiento insoportable. El accidente ocurrió el 17 de septiembre de 1925. Se puede decir que entonces empezó a morirse Frida Kahlo. Una larga agonía que culminó 29 años después en Coyoacán. Todos llevamos dentro nuestra propia muerte. Toda vida es irse desviviendo. Pero Frida falleció precisamente de las heridas de aquel choque, tras casi 3 décadas de un constante y terrible deterioro. En el entretanto, sin embargo, hizo muchas cosas. Tenía tal fuerza de voluntad, tanto coraje y tantísimas ganas de vivir que 2 años después, tras un calvario de operaciones, estiramientos, colgaduras y corsés, consiguió llevar una vida prácticamente normal, aunque se sintiera constantemente agotada y sufriera dolores en la espalda y en la pierna. No tengo más remedio que aguantar porque es peor desesperarse, repetía en las cartas que escribía desde el hospital, mostrando ya ese talante heroico que le hizo sobrevivir donde los demás hubieran muerto. Estoy empezando a acostumbrarme al sufrimiento, decía también. Cuando regresó al mundo, Frida comenzó a frecuentar un círculo de artistas e intelectuales izquierdistas. En la casa de la fotógrafa comunista Tina Modotti, le presentaron formalmente a Diego Rivera, que esa noche se lió a tiros y rompió un fonógrafo. A Frida le encantó desde el primer momento, aunque me asustara, dijo. O tal vez le encantó porque la asustaba. Se casaron enseguida y en la fiesta de la boda el pintor volvió a darle al gatillo e hirió a uno de los invitados. Frida se fue llorando a casa de su padre y permaneció allí unos cuantos días hasta que su flamante marido fue a buscarla. Ella tenía 22 años y él tenía 42. Diego Rivera era ya por entonces el pintor más famoso de México, autor de unos colosales murales de tema revolucionario que hoy, aún manteniendo la fuerza del color y del trazo, resultan un tanto embarados en su estilo realista socialista. Dice Rosa Montero, a mí personalmente me interesa mucho más la obra de Frida Kahlo. También era un gigante barrigón y horrendo, de ojos abultados y cara de batracia. Turrana sapo, se firma en las cartas a Frida, que sin embargo gozaba de un incomprensible predicamento con las mujeres. Había tenido 2 esposas y se acostaba con toda hembra que podía, cosa que siguió haciendo después de unirse a Frida Kahlo, para gran desesperación de ella. Se dice que Diego Rivera tuvo, entre otras amantes, célebres a las actrices, Paulette Godard y María Félix. Además, se acostó con Cristina, la hermana de Frida Kahlo, o sea, su cuñada, y esa herida imperdonable les llevó al divorcio. Pero se volvieron a casar, imagínense ustedes, otra vez, 2 años más tarde. Diego era además un personaje inclasificable. En muchos sentidos su comportamiento resulta abominable, por su insustancialidad, su afán de protagonismo, su crueldad. Su trayectoria política fue de una incoherencia abrumadora. Primero perteneció al Partido Comunista, luego fue trotskista y gracias a él Trotsky recibió asilo en México. Después hizo todo lo posible para que volvieran a admitirle en el Partido Comunista. Esto fue durante los años más feroces del estalinismo y llegó a pavonearse de haber traído a Trotsky a México con el único fin de que lo asesinara. Realmente una baladronada o no por menos mentirosa y repugnante. Pero Diego Rivera también debía ser un tipo imaginativo, divertido, cuando quería, ¿verdad? Único, exuberante. Frida Kahlo le describe como quien describe a un dios, a una criatura primigenia. Su vientre enorme, terso y tierno como una esfera,
descansa sobre sus fuertes piernas, bellas como columnas. Es un ser antediluviano, un monstruo entrañable. Eso es lo que ella escribió, ¿verdad? Porque, bueno, pues se ve que lo amaba mucho. Para ella, Diego es un mito. El logro bueno y malo de la infancia, el principio mismo de la vida. Y aunque es cierto que Diego la atormentó psíquicamente y la abandonó en momentos de gran necesidad, también es cierto que en otros momentos fue de mucha ayuda para Frida y que nunca llegó a abandonarla por completo. Diego fue el más apasionado defensor del arte de Frida Kahlo. Ella es mejor pintor que yo, siempre decía, y la persona que más apoyó su trabajo. A decir verdad, la relación de Diego Rivera con Frida Kahlo está llena de dulzura y de crueldad a partes iguales. Al principio, Frida Kahlo fue una especie de hija para Diego Rivera, pero durante el segundo matrimonio, porque ya les dije que se volvieron a casar, ella puso como condición para la nueva boda que no hubiera sexo entre ambos. Los papeles se invirtieron y la declinante Frida se convirtió en su madre. Imagínense nada más qué cosas, qué mentes. Por ejemplo, a menudo ella bañaba con esponja a Diego Rivera, el gigantón blanco y orondo chapoteado en la bañera y jugando con juguetitos flotantes que Frida le compraba. Y al final, en la última agonía de Frida Kahlo, cuando Diego ya tenía como 60 años y tenía cáncer de pene, una especie de castigo bíblico para el gran macho, volvía a casa después de una escapada de varios días. Ella le llamaba desde la cama: mi querido niño, ven aquí, ¿quieres una frutita? Y él le contestaba: chi, con voz de niño chiquito. Dios de mi vida, esto ni yo lo sabía, qué horror. Frida era muy bella, o era más que bella, era tremenda. Tenía unos ojos feroces y maravillosos, una boca perfecta, el entrecejo hirsuto, un bigote apreciable. Una vez se lo afeitó y Diego se puso furioso. De algún modo, ambos estaban trastocados en sus atributos sexuales secundarios, porque él tenía unos grandes pechos de mujer que a Frida le encantaban. A su poderoso físico, Frida añadía una increíble puesta en escena. Siempre usaba ropas de las Indias Tehuanas, bellísimos trajes largos y crujientes de enaguas y puntillas. Frida trenzaba sus cabellos con cintas de raso, flores, terciopelos y se adornaba con pesadas joyas precolombinas o coloniales. Vestirse era para ella una expresión artística más. Entre acicalarse frente al espejo o pintar uno de sus autorretratos no debería de haber mucha diferencia. En las dos actividades se construía a sí misma, tanto en arreglarse como en pintar, algo que le era absolutamente necesario en su carrera contra la decadencia, porque su cuerpo se le caía a pedazos. En los terribles años finales escribió en su diario: yo soy la desintegración. También Frida daba mucha importancia al sexo y tuvo numerosos amantes. Ella también tenía lo suyito. Sobre todo después de que Diego la engañara con su hermana. Frida Kahlo era bisexual. Se rumoreó que entre sus amores femeninos estaba la pintora Georgia O'Keeffe, pero sus mayores pasiones las vivió con hombres, como el escultor Isamu Noguchi, el fotógrafo Nicolás Munray, por quien perdió la cabeza, y un pintor español republicano cuyo nombre se mantiene en el anonimato y que fue, después de Diego, su historia más importante. Estuvieron juntos 7 años. Esto lo cuenta Hayden Herrera, su biógrafa. Es con mucho la mejor de todas, la mejor biógrafa que ha tenido Frida Kahlo. Además, vivió una breve relación con el viejo Trotsky al poco de llegar a México. Luego Frida regresó al seno del estalinismo y también ella abominaría de su antiguo amigo. Cuando el español Ramón Mercader mató a Trotsky con el punzón para el hielo, Frida fue detenida como sospechosa. Diego en ese momento estaba en Estados Unidos. Algunos sostuvieron que los Rivera colaboraron en el asesinato, pero esta acusación parece carecer de base.
Eso sí, 3 meses antes, el artista Siqueiros, amigo de ambos, había participado en el ametrallamiento del dormitorio de los Trotsky. León y su mujer salvaron la vida de milagro arrojándose debajo de la cama. Fueron tiempos oscuros, actitudes siniestras. Frida pintaba cuadros muy pequeños, mientras su marido hacía enormes murales, y siempre se mostró extremadamente humilde con su trabajo. Durante muchos años nunca enseñó sus obras y si se convirtió en una pintora conocida fue gracias al empuje de Diego Rivera, que prácticamente la obligó a exponer en Nueva York en el año de 1938. Por entonces conoció a André Breton, el principal teórico del surrealismo, que se quedó fascinado por esa pintora que era surrealista, sin ella saberlo. En 1939 expuso en París y más o menos se la consideró incluida dentro de ese movimiento estético, el del surrealismo. Años más tarde, en plena fiebre stalinista, Frida repudiaría el surrealismo por ser una decadente manifestación del arte burgués. Pero para llegar a eso, al fanatismo final prosoviético, hay que contar la parte más amarga, más terrible de esta historia: el suplicio indecible, la pesadilla. Cómo el cuerpo de Frida se fue deshaciendo. El pie se le ulceraba, la espalda se le torcía, ansiaba tener hijos y no podía. Sufrió 4 o 5 abortos y guardaba en su dormitorio un feto humano anónimo metido en un frasco con formol. Dios bendito. La enganchaban en aparatos, colgaban 20 kilos de sus piernas, la encerraban en corsés de hierro, de cuero, de escayola. Desde 1944 hasta su muerte usó 28 corsés. Se bebía una botella de coñac al día contra el dolor y en los últimos años de su vida se bebía 2 botellas. Le practicaron al menos 32 intervenciones quirúrgicas solo entre marzo y noviembre de 1950. Soportó 6 operaciones en la columna, le escayolaron o le enyesaron encima de las costuras recién hechas. Cuando empezó a apestar, descubrieron que sus heridas estaban pudriendo. Imagínense en esos años. Desde 1944 padecía unos dolores agudísimos que la obligaban a depender de la morfina. Tenía la pierna derecha gangrenada y en agosto de 1953 se la amputaron desde la rodilla. La simple y fría enumeración de sus tormentos produce asfixia. Es como contemplar a los ojos el horror de la vida. Sus últimos años, en fin, son espantosos. Las drogas y el alcohol la tienen fuera de sí. Los pocos cuadros que pinta muestran trazos torpes y emborronados. Es entonces cuando más se aferra al dogma comunista. Frida no cree en Dios y necesita encontrar algún alivio, algún sentido a tanto sufrimiento, a tanto espanto. Solo soy una célula del complejo mecanismo revolucionario, escribió. Y pintó retratos de Stalin y hoces y martillos sobre sus corsés y un conmovedor cuadro titulado El marxismo dará salud a los enfermos, en el que un etéreo y milagroso Marx sujeta entre sus manos a Frida, que abandona radiante las muletas. Ya para ese entonces ya le habían amputado la pierna. Pero su último cuadro fue un bodegón de sandías en el que sobre la carne roja y plena de la fruta escribió ¡Viva la vida! Este cuadro, hago un paréntesis personal aquí para decir que este cuadro es famosísimo y se venden muchísimas libretas, platos, vasos, tazas, todo tipo de cosas con esta pintura y con esta frase de ¡Viva la vida! En abril de 1953 se inauguró la primera gran exposición de Frida en México. Ella estaba tan mal que los organizadores creyeron que no podría acudir, pero a Diego se le ocurrió la idea de mandar la cama, o sea, el gran armatoste con dosel, e instalarla en medio de la sala de las exposiciones, ¿cómo no? Si éramos excéntricos, ¿verdad? Y bueno, y luego llevar a Frida en ambulancia. Y así, tal cual como se le ocurrió a su endiosado marido, así asistió Frida Kahlo, pues a su fiesta de inauguración, drogada y lívida, pero muy repintada y emperifollada, empeñada en reconstruirse, tumbada sobre la cama. Todos sus amigos pasaron a saludarla de uno en uno. Fue una especie de ceremonia religiosa, como de esas largas colas de fieles que acuden a besar el borde del manto de la santa, pues háganme cuenta. Y ella se despidió de todos metida en su cama, eterna,
Camamundo, en su velero del dolor, con la sonrisa desencajada y las manos resplandecientes de sortijas. Me importa una mierda lo que piense el mundo. Yo nací puta, yo nací pintora, yo nací jodida, pero fui feliz en mi camino. Tú no entiendes lo que soy. Yo soy amor, yo soy placer, yo soy esencia, soy una idiota, soy una alcohólica, soy tenaz. Yo soy, simplemente soy. Y eso es lo que nos cuenta Rosa Montero en este libro de nosotras, Historias de Mujeres y Algo Más. Esta perspectiva de Frida Kahlo, esta parte de la vida de Frida Kahlo, porque a veces, pues, estamos acostumbrados a leer solo lo bonito, los logros, pero esta mujer, ¿cuánto sufrimiento llevaba a cuestas? ¿Cuánta soledad llevaba a cuestas? ¿Cuántos sueños cumplidos y cuántos sueños frustrados? ¿Cuántas historias de amor y de desamor también, hasta por ella misma? La casa de Coyoacán, que es el Museo de Frida Kahlo, es un lugar maravilloso. Está en la Ciudad de México, justamente en la alcaldía de Coyoacán, un lugar muy céntrico, muy seguro, muy bonito. Y entras a la casa y no es como un museo, se siente como una casa, con ese calor de hogar, con esos jardines que no son perfectos, sino como que son un jardín muy bien cuidado de cualquier casa. La cocina, me encantó la cocina, tan llamativa, tan llena de trastos, tan vistosa, muy en amarillo. ¿Qué les digo? Que es un lugar muy bonito, digno de visitar. Y Frida Kahlo, sin duda, fue, es y será siempre un personaje referente como una mujer muy, muy peculiar. Y ella escribió muchas cosas y ella tiene pinturas realmente admiradas por muchos. Y más allá de su sufrimiento, de la moral personal que hubiera tenido, yo la admiro porque no le importaba lo que dijeran los demás. Yo la admiro porque era ella y siempre fue ella. Y Rosa Montero dice: siempre he dicho que habremos alcanzado la verdadera igualdad social cuando podamos ser tan necias, ineficaces y malvadas como lo son algunos hombres, que sin se nos señale especialmente por eso. El hecho es que ha habido mujeres en todas las épocas haciendo cosas memorables. Ha habido mujeres dirigiendo imperios, creando tablas de cálculo, descubriendo los secretos del universo, escribiendo la primera literatura de autor que jamás se ha escrito, capitaneando ejércitos. Hay mujeres científicas, filósofas, músicas, guerreras, pintoras, escultoras, políticas, exploradoras, escritoras. Y no hay un solo campo social, artístico o del conocimiento que no hayamos destacado. Son tantas, tantísimas, que al sacarlas a la luz, la historia tal y como la conocemos se descompone. Y por supuesto que aquí jamás haríamos menos a los hombres, que también son hermosos, brillantísimos y con capacidades maravillosas. Aquí lo único es que elegí este libro para compartir contigo el día de hoy, porque me gusta darle su lugar a las mujeres cuando mucho tiempo no se los dieron, y poder conocerlas nosotras como mujeres y tener una inspiración, una referencia de que cuando quieres verdaderamente algo, aunque tus limitaciones sean muchas, tu entorno sea complicado, pues no es imposible, eso definitivamente. Y vamos a dejar para una segunda emisión un par de biografías más de este maravilloso libro de Rosa Montero. ¿Y ustedes dirán quién es Rosa Montero? Bueno, pues les voy a decir que es una escritora que tiene 70 y tantos años, que es escritora y periodista española, que la honraron dándole la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes en el 2022 en su país. Trabaja en el periódico El País,
escribe novelas, cuentos, ensayos, crónicas, y es una mujer bastante agradable de leer y famosa en su país y en el mundo de habla hispana. Y para cerrar el día de hoy quiero compartir contigo justamente algo de lo que escribió Frida Kahlo. Ya sabemos en contexto cómo era su vida. En esta biografía Rosa Montero nos expuso y nos compartió otros aspectos del dolor y de la historia de esta gran mujer mexicana. Pero ahora yo quiero compartir un poco de lo que era ella, de lo que dejó plasmado en letras. Como por ejemplo, la persona más extraña del mundo. Yo solía pensar que era la persona más extraña en el mundo, pero luego pensé, hay mucha gente así en el mundo. Tiene que haber alguien como yo, que se sienta bizarra y dañada de la misma forma en que yo me siento. Me la imagino e imagino que ella también debe de estar por ahí pensando en mí. Bueno, yo espero que si tú estás por ahí, lees esto, sepas que sí, es verdad, yo estoy aquí y soy tan extraña como tú. O un extracto de las cartas de Frida y Diego. Recuerda que siempre te amaré, aunque no estés a mi lado. Yo en mi soledad te digo, amar no es pecado a Dios. Amor aún te digo, si quieres regresar, que siempre te estaré esperando. Tu ausencia me mata, haces de tu recuerdo una virtud. Tú eres el Dios inexistente cada que tu imagen se me revela. Le pregunto a mi corazón por qué tú y no algún otro, suyo del alma mía. O esto que le escribió a Diego. Diego, verdad es muy grande que yo no quisiera ni hablar, ni dormir, ni oír, ni querer. Sentirme encerrada, sin miedo a la sangre, sin tiempo ni magia, dentro de tu mismo miedo y dentro de tu gran angustia y en el mismo ruido de tu corazón. Toda esta locura, si te la pidiera, yo sé que sería para tu silencio solo turbación. Te pido violencia en la sinrazón y tú me das gracia, tu luz y calor. Pintarte quisiera, pero no hay colores por haberlos tanto en mi confusión, la forma concreta de mi gran amor. Cada momento, él es mi niño nacido, cada ratito, diario de mí misma. Y algunas frases que son como más populares, que se ven mucho, y me encanta, porque se ven mucho en las redes y en los medios, ¿no? Como por ejemplo, te necesito tanto que me duele el corazón. O enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Esta frase fue encontrada en su diario y se la dedicó a ella misma. Otra que dice por ahí, y una cosa puedo jurar yo, que me enamoré de tus alas y jamás te las voy a querer cortar. Ten un amante que te mire como si fueras un bizcocho de Borbón. Y eso fue en referencia a sus amigos fugaces de París. Y una de las frases más famosas que tiene, seguro la van a conocer, que dice, pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esta frase la escribió cuando fue operada la última vez y se enteró que no podría volver a caminar. O cuando decía que pinto flores para que así no mueran, ¿qué haría yo sin lo absurdo, lo fugaz? Realmente, muchas frases, mucho dolor, mucho arte y sobre todo mucha intensidad dentro de esta gran mujer. Agradezco el favor de tu sintonía el día de hoy y nos escuchamos en la próxima emisión. Te recuerdo que mis programas los encuentras en nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US y si te gusta, compártelo. Compártelo, por favor. Y te espero aquí en www.radiopasionus.com en tu estación favorita. Que siempre tenemos preparado para ti cosas lindas, lindas y con muchísimo cariño de temas de gran, gran interés y mucho entretenimiento, música bonita. Te invito a mis redes sociales, Paula Guzmán Autor, las redes sociales de Radio Pasión US y por supuesto nuestro canal de YouTube. Te dejo un besito.
Hasta la próxima.